Muy buenas, amigos cules. ¿Qué tal estamos? Se confirma la debacle. El Barça ha perdido en Vallecas contra Rayo Vallecano por un gol a cero. Y además, jugando mal, colgando valores sin tener ningún jugador que pueda rematar, es un caos total. Está claro que Ronald Koeman es el culpable de todo este desastre o es el gran. Culpable al menos. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar que el Barcelona echará a Ronald Toyman entre hoy y mañana. Y ya hay dos entrenadores en la pole que seguramente uno de ellos va a estar en el próximo partido del Barcelona contra el Alavés en casa. Esos dos entrenadores son. Primero Xavi Hernández, el gran favorito, y el otro es Bob Martínez, el actual entrenador de la selección belga. Ronald Koeman está finiquitado y se ha filtrado desde el palco que ya la porta ha dicho que esto ya ha llegado a su fin y que no podemos seguir así, es decir, que habrá nuevo entrenador en el próximo partido de liga del Barcelona. Yo creo que, que, que el entrenador que debe elegir ahora el Barcelona es Xavi Hernández. Bon Martínez es un gran entrenador, pero creo que en esta situación lo que conviene es contratar a Xavi y darle mínimo unos 3 o 4 años y la construcción sea con nuestro gran Xavi Hernández. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo video.